Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos el informativo de hoy con los resultados de la Liga Nacional de Fútbol, donde el Sony de Langema se ha impuesto por 3-0 ante el Atlético de Malabo. El equipo de Sony de Langema ha vencido por 3-0 al conjunto del Atlético Malabo en el gran derbi de la región insular disputado por ambos clubes este fin de semana. Ambos equipos comenzaron creando ocasiones y peligro desde el inicio del encuentro, pero el Sony tomó el control en el minuto 30 y poco después llegaría a su primer gol con un tanto del delantero Armando Juan Mañé tras ejecutar un lanzamiento de falta. Tras comenzar la segunda mitad, el Atlético reapareció con nuevos refuerzos en el terreno de juego, aunque estos no pudieron evitar los goles de los delanteros Romeo Joy y de Daniel en el 71 y en el 80, con los que sentenciaban el marcador dándole la victoria al Sony de Langema. Florian Esono, jugador del Atlético de Malabo, se ha mostrado apenado por el resultado y ha manifestado que sus derrotas se deben al poco tiempo del que gozaron para disputar la pretemporada. Yo diría que como Atlético sale arrastrando una mala racha desde la temporada pasada y que esta vez ha vuelto a empezar lo mismo, esperamos levantar cara para los próximos partidos. Por su parte, José Víctor, entrenador del Sony de Langema, ha dicho que su equipo seguirá trabajando para mantener en el alto el prestigio del club y de su nombre. Bueno, el equipo estamos bien ahora porque estamos ganando. Tenemos 2 ganadas y 1 empate. Estamos bien ya que es el comienzo de la liga. Bueno, yo en principio decirle que Atlético, por mal estado que pueda estar, siempre es Atlético, ya que cuando juega con un Langema, que siempre ha sido su rival eterno, tiene que haber un partido muy fuerte. Tras esta victoria, el Sony ya cuenta con 7 puntos en 3 partidos y ya tiene los ojos puestos en la 4ª jornada, donde se enfrentará al conjunto de San Pablo. A este choque han asistido el ministro de Minas, Industrias y Energía, don Gabriel Mbega Bianlima, que estuvo acompañado del director general de la empresa Segesa, don Manuel Untutum. En la región continental, el 15 de agosto, Rea Conibe ha perdido su primer partido ante el Deportivo de Mongomo por 1-0, que lidera la tabla con 9 puntos. El Deportivo Mongomo se ha colocado como líder de la Liga Regional de Primera División tras ganar el 15 de agosto este sábado por 1-0. Con esta victoria el Depor ya suma 9 puntos en la tabla de clasificación. Este es el primer partido difícil que ha jugado el Deportivo Mongomo en lo que va de la liga, según han manifestado algunos jugadores del equipo, ya que les ha resultado difícil ganar al 15 de agosto de Aconibe. Por otra parte, Siron Doy, entrenador del 15 de agosto, no ocultó su indignación por el mal arbitraje que ha sufrido su equipo durante el desarrollo del partido. Y añadió que sus jugadores han estado a la altura porque han tocado más el balón que el Deportivo Mongomo. Hemos perdido. Es normal que uno pierde a un partido de fútbol, pero hemos visto el favoritismo total de los árbitros. Un árbitro es un juez, debe hacer las cosas como se deben hacer. Por su parte, Juan Dong, segundo capitán del Deportivo Mongomo, dijo que el objetivo de su equipo es ser los campeones de la liga en esta temporada, ya que llevan mucho tiempo sin ganar ninguna sola competición. En la Liga de Tercera División, el equipo del Porvenir ha pasado a ocupar la segunda plaza de la tabla, después de su victoria obtenida ante el San Francisco en la 3ª jornada. El equipo Porvenir ha derrotado por 4-1 al San Francisco en la 4ª jornada de la Liga de Tercera División y ocupa el segundo puesto de la tabla general. Los 3 primeros goles del Porvenir han sido obra del jugador José María Andumu, quien consiguió adelantarse a los suyos nada más comenzar el partido. A este se sumó su compañero de equipo, Montano María, quien hacía el 4º y el último gol de la tarde para el Porvenir, antes de que el San Francisco anotara su gol de honor por mediación de Patricio Nguema. María Andumu, jugador del Porvenir, ha manifestado estar orgulloso con el resultado de su equipo y de ser el máximo anotador del encuentro. El partido me ha parecido bastante bien, porque los dos equipos han jugado muy bien. Y nosotros hemos tenido el suerte de ganar el partido, vale, era nuestra suerte. Vale, me siento bastante bien porque soy el estrella del equipo. Por su parte, Andrés Obama, jugador del San Francisco, ha dicho que la derrota de su equipo se debe a la falta de entrenamientos, aunque según han añadido, continuarán trabajando pese a la derrota. Bueno, el partido me ha parecido importante, ¿no? Bueno, nos han ganado por falta de entrenamiento y que ha habido un cambio de entrenador. Pues próximamente daremos todo
todo lo que podemos, ¿no? Haremos todo lo que podemos la próxima vez. Tras esta victoria, el Porvenir ya suma 9 puntos en la clasificación general y se coloca por detrás del equipo Inter Macaulay, actual líder de la Liga de Tercera División. En los otros partidos de la Liga de la Tercera División, el Deportivo Junior y el Cristo Rey han empatado a 2 y ambos ya se preparan para sus próximos choques. Los equipos Deportivo Junior y Cristo Rey se han enfrentado en el campo Macual Yangongolo de Elanguema en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Tercera División, que ha finalizado con resultado de empate a 2. Nada más comenzar la primera parte, los chicos del Deportivo Junior consiguieron anotar el primero después de una gran jugada en equipo que Nicanor Angonu supo aprovechar para hacer el 1-0. Los del Cristo Rey han revivido el partido metiendo peligro en el área rival hasta que consiguieron igualar el marcador poco antes del descanso. En la segunda parte, ambos equipos han mostrado un juego menos agresivo y con apenas ocasión de gol, aunque finalmente Juan Menangues marcó el segundo para el Deportivo Junior después de aprovechar un perfecto mano a mano. A falta de pocos minutos para el final, llegaba la respuesta del Cristo Rey, que igualaba nuevamente el marcador por medio de Eustagio Esono. Tras este resultado, el equipo del Deportivo Junior ya se prepara para su próximo rival, al que se medirá el próximo sábado. El ministro de Juventud y Deportes, don Pascual Obama Sue, ha ofrecido una entrevista a los medios de la televisión Asonga para confirmar que las medidas tomadas por el gobierno en la conferencia de deporte ya se están ejecutando. El fútbol de Guinea Ecuatorial está conociendo grandes avances con la construcción de grandes estadios en todo el ámbito nacional. Prueba de ello, se ha celebrado en Bata la primera conferencia de asuntos generales del deporte nacional. Esta conferencia ha sido oportuno celebrarla para conocer los problemas que afectan el desarrollo del deporte de Guinea, dijo el ministro de Juventud y Deportes. Para ello, invitaba a los responsables de este sector para que se involucren más en el fomento de todas las disciplinas deportivas. En resumen, es que las federaciones tienen que activar más para promocionar sus modalidades deportivas. Tienen que activar más. Hay ejemplos de federaciones que están trabajando mucho. La de baloncesto, la de golf, están trabajando mucho. La de kung fu. Se trata de activar la modalidad deportiva. Como lo dijimos en la conferencia, ningún gobierno en este mundo financia todas las actividades deportivas de su estado. No, el deporte más bien son instituciones privadas, empresas, las que procuran su desarrollo. El gobierno ya está subvencionando metálicamente y está subvencionando con la construcción de instalaciones deportivas. De hecho, yo ahora mismo estoy ocupando un lugar que no debo ocupar. Estoy en el estadio y esto lo ha construido el gobierno. El ministro concluía la rueda de prensa informando que los acuerdos adoptados durante la conferencia ya están en marcha, porque según él, unos expertos coreanos ya se encuentran en nuestro país para preparar los futuros taekwondistas, entrenadores y árbitros respectivamente. Y nuestra última noticia nos lleva hasta Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, donde los más pequeños se han sumado a las protestas por los costos del Mundial. Varios activistas de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, en su mayoría niños, se han manifestado para tratar de mostrar las desigualdades existentes entre las comunidades empobrecidas de la ciudad y los gastos del Mundial de su país. Los participantes se reunieron en el barrio marginal de Zacacerino y sujetaban más de 400 balones de fútbol pintados con cruces rojas como parte de su mensaje. Herón Morales, uno de los adultos que estuvo presente, ha hablado de la cantidad de cosas que podría haber hecho su país con el dinero en lugar de acoger un Mundial de fútbol. ¿Qué puedes hacer con el dinero de la Copa del Mundo? Usted podría construir 40.000 escuelas, 1.200 hospitales o lo mismo, 540 viviendas asequibles. La organización no gubernamental Río da Paz pidió al presidente de la FIFA, Josep Blatter, que visite una favela para conocer las condiciones de vida de sus habitantes. Los activistas exigen que se gaste más dinero en educación, la salud, el transporte público y que el gobierno ayude a combatir la delincuencia. Muchos creen que las protestas continuarán durante el Campeonato Mundial de Fútbol y que incluso podrían interrumpir el torneo. Hasta aquí nuestro tiempo de noticias deportivas. Pueden seguir nuestro informativo en nuestra página web www.asonga.com. Les dejamos con nuestra compañera Marisol Obono para los avisos y comunicados. Gracias por seguirnos. Volvemos mañana a la misma hora de siempre.